Siri, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tienes que solucionar un problema a Eugenia, tu único fracaso. ¿Qué más? Oscar, antes tienes que ir a casa de Susana, no tiene problemas informáticos. ¿Y por último? Quiere que montes un fiestón en su casa. Fiestón. Vale, tú y yo podemos con esta. Ciencia, hoy debes comprarte ropa, para el festival de Donostia. Oye Siri... Vístete y ve a casa de Susana. ¿Qué época es la buena de la poda del tomate? Vístete y ve a casa de Susana, o aquí sí que va a haber tomate. Vale, vale. Uf, y es 1:30. Voy a casa de Susana. Organiza las mejores fiestas de la ciudad. Me pide que monte el guateque del año. Susana se merece una fiesta nivel ciencia. Voy a reventarla. Hey Rosemary. Susana se merece una fiesta nivel ciencia. Voy a reventarla. Hey, Rosemary. Oscar, eres tú. Menos mal que has venido, ¿eh? Mira, estoy ya... ¡Mi salvador! ¡Menos mal! Ven aquí. Ven aquí porque, mira, ay, ¿no Susana, sabes el lío? Has... Yo es que siempre que tengo un problema, del tipo que sea, le llamo a Oscar, porque Oscar es mi salvador. Viene y me da unas ideas estupendas para todo. Es que no veas qué lío. Mira. Empieza a ver, situación. Mira. Me han pegado una liada para montar una fiesta. Aquí en el espacio. Aquí en casa. Pero bueno, un rollo como ahora empieza el Festival de Donosti y tal, pues con temática cinematográfica. Te imagines, estamos en casa de Susana, una de mis mejores clientas. Hace las fiestas más maravillosas de la ciudad. Vamos a meter Mentón de la Cena, la película La Ansia. Ya ha venido aquí el Oscar con lo de la película de La Ansia y para empezar me parece un poquito fuerte, la verdad. Mi misión es reventarla. Sí, bueno, ya después de eso ya todo es fácil. Todo fácil. Después de la película esta, empezamos, ¿sabes? Empieza con Bauhaus y acaba ahí todos, acaba. Pues sí, El Ansia es un peliculón, es mi película de cabecera. En cuanto termine la cena, en cuanto se haga los postres, va a venir Chelo Cariz, la artista Chelo Cariz. Es amiga tuya, o sea, sí, tú me la consigues, vamos, vale. Va a ser que salga justo y nos ejecutará la pieza de Rinchi. Que no te cuento más. Uy, qué cara has puesto, ya me está dando no te un cuento, poco miedo. No te cuento más, ¿de acuerdo? Vale, yo me fío de ti, ya sabes. Le mentió Susana, a Chiara Cardis no va a hacer la performance de del Rinchi, va a hacer la del puente de Brooklyn, la que se pone a orinar en público. A ver, yo lo tengo claro que de todas maneras, en cualquier caso,
es muy importante la música, para mí es muy importante la música. ¿Tú qué opinas? Por eso, un buen DJ, eso es importante. Y nunca jazz. Nunca jazz. Nunca jazz. Nunca jazz. Pero sí, me vamos a meter en algo de pasodobles. ¿Pasodobles? Pues si la gente ¿tú estás loco o qué? Porque así la gente se toca. España cañí, la gente se toca. Pues sí, pues un pasodoble. Un poco de toqueteo, un poco... Ni se te ocurra, ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa, ¿por qué me has tomado? ¿Por qué me has tomado ensaladilla rusa? Ni calapés de pan bimbo. O sea, eso, el pan bimbo, por favor. Va a ser todo exquisito, no, todo exquisito. Todo vale. Exquisito, todo exquisito. Vale, y aparte, mucha conversación, vale, de acuerdo. Pero tiene que haber un desnudo. Vale, que una fiesta sea trend topic, tiene que haber dos cosas. O un desnudo, o que venga la policía. ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco o qué? Sí. Ah, bueno, aquí ni fiesta ni para 10. Que sí, que sí. Aquí no, no. Aquí si se desnuda alguien, se acaba la fiesta. Vamos, yo porque por favor. Ya no hago eso. Ya hace años ya que dejé el tema. No, no, ni se te ocurra, vamos. O sea, que te echo patadas, ¿eh? Vamos, por favor. Chicos, yo es que en mi casa no veo lo de un desnudo. Estoy preocupada con ese tema, ¿eh? Porque se está poniendo muy pesado. El objetivo de la fiesta es sesión. Alguien desnudo. Que toque el piano. Con el piano mientras Calcinenev y... El otro se pega de lotazo en la película. Bueno, y ya lo último es lo del desnudo, o sea, uno desnudo tocando el piano. Ahora, como se ha empeñado con el piano, que tiene que haber uno desnudo tocando el piano. Yo al final he dicho que sí, pero ya porque es que, mira, me estaba poniendo la cabeza así. Mi misión es reventarla. Aunque bueno, luego lo piensas, si lo dice Oscar, pues a lo mejor queda hasta artístico, porque si lo dice él, por algo será. ¿Y qué? ¿Las luces, al final, las luces aquellas las luces, de, las, de las, estas, las Phillies? Tendremos alrededor del piano, uh-huh, las luces, y tú, mientras conversas con los invitados, vas a tener el Apple Watch, desde aquí controlas las luces, ¿de acuerdo? ¿Eso se puede, en serio? Sí. Uy, qué bueno. Ya verás. ¿Y el equipo de música que lo ponemos ahí? ¿Qué vale, te parece? Sí, porque aquí la gente se anima a bailar, al final... Vale, sí, ponemos aquí como el rollo de la pista de... desnudo. Joder, qué obsesión. Después de... Ahí va, se retrasa. Mira, qué bien venís. ¿Cómo os llamáis? Esther. ¿Esther? Sí, Esther. O sea, Esther en estéreo. En estéreo. ¿Me permitís? Sí, sí. Qué bonito es el reloj, ¿no? Ya, ¿no lo he visto? ¿Qué? Es el Apple Watch. Apple Watch. Ah, muy bonito, bueno. ¿Qué reloj conoces que puedas hablarle? Ah, pues ninguno. Ninguno, de ¿no? momento, ninguno. ¿No ves? No. Por ejemplo... Yo miro la hora y se acabó. Mira, decimos... Mira, a ver si a la tarde podemos ir a la playa. Oye, Siri. ¿A la tarde será buen día para la playa? ¿Qué contesta? Me contesta, mira, mírales. ¿Hoy? Mira, ¿ves? ¿Cómo ¿ves sabe? Que sí? Fenómeno. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Tienes unos adelantos terribles, ¿eh? ¿A que sí? Hoy, hoy, hoy. Pues chico, a ver si le puedo comprar uno a mi marido. Pues mira, yo me dedico a dar formación. Entonces, cuando tu marido lo compres, sí, me llamas y le enseño yo todo. Ah, le enseño cómo manejarlo. ¿Y qué? ¿No sale el Pues, reloj? Bueno, 400 euros aquí. Ah, pues no, es caro. No es caro, para un reloj así, no, bueno, no, claro. No, un reloj no es de esas características. Pues muy bien, muy bien. Mira, ¿esa sí. quién es entonces? La... Es una amiga, ¿una amiga que ya vuestra? Le voy a decir lo del reloj, ¿eh? Sí. Del Apple Watch. Eso, ¿cómo tiene que ser? Apple Watch. Eso. Eso. Y a tu amiga también le dices. A mi amiga le diré que compre ese reloj. Y que luego me llame a mí para darle clases, claro. Sí, claro, claro, ya, eso. Pues venga, pues encantado, Esther en estéreo. Y nos vemos otro día, ¿de acuerdo? Muy bien, cariño, muy bien. Vale. Agur, cariño. Oscar, escucha, hace media hora que te estoy esperando en casa, me vine a Persuade porque no puedo esperar más, ya te expliqué que tengo el Facebook lleno de porno, entonces, ¿puedes venir, por favor, y encontrarme en Persuade? ¿Eh? Bueno, gracias. Siempre tarde, Oscar. Otra vez más. Hoy Eugenia me mata. Es mi clienta más difícil. Me vuelve loco. Eugenia es mi fracaso. Paciencia, Oscar. Paciencia. Eugenia. Ay, querido. O sea, media hora te estoy esperando. Qué alegría verte. Sí, bueno, qué alegría. No. Pero, por favor, necesito, te lo suplico, te lo ruego. Estoy con culos en todo el cacharro este, en todo el Facebook, y necesito que me lo saques. Lices, no me expliques demasiado. Yo no entiendo demasiado. Sácamelo. Antes de decirme ni hola, ni cómo estás, ni preguntarme por mis habituales historias,
Me ha ido a saco. Bueno, a ver, no sé. Lo veo después de un año, llega tarde, le pido por favor que se presente a la hora, siempre me hace lo mismo, llega a cualquier hora y pretende que esté dulce esperándolo y diciéndole ahora mi vida, ¿qué tal cómo estás? Desinfectame, no, no. Sí, nunca atendiendo nada, no, no importa. Distancia. Una sola que dice, bueno, tengo 15 minutos, ¿qué es de tu vida? Me trata más como si fuese ahí el técnico que llego, le pongo el cable y digo, todo está solucionado. Te enchufo, te desenchufo y arreglado. Y llega como en babia, como una nube, a contarme sus historias y sus teorías y no sé qué, no sé cuándo. Y yo no puedo. Bueno, ¿ya me sacaste? Sí, ya está terminado, ¿vale? Puesto mío. ¿Lo crees? Vale. Bueno, me vas a contar qué está haciendo de tu vida, el amor, tus mujeres, a ver, eso, tus eternas mujeres, niñas. Mis proyectos. Son todas muy jóvenes. Pero es que, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, no sé, buscarte una señora madura, interesante. ¿Madura? Ya, estoy estimada. Pasada mi edad, pasada mi edad. ¿Qué hago aquí contigo entonces? Eugenia hoy venía, ya lo he visto, ya con ganas otra vez de escarbar en mi vida sentimental. Uy, parece que hay gatos en el techo. Pero es que hoy no tenía ganas. ¿Otra vez? ¿Te van a llamar otra vez? No. ¿Te compraste esta cosa? Claro. ¿Y de qué te sirve esto? Mira, me hace... Es una metadona. ¿Te puedo llamar? ¿Puedo probar y te puedo llamar? Eres adicta, ¿eh? Hola. Hola, chavala. Con esto lo que utilizo es metadona. Ok. Ya no tengo esa necesidad de imperiosa de sacar el teléfono para mirar la hora y es falso, no miras la hora. Lo que haces es miras la hora, el Facebook y tal. Mientras tú estás con tus perros, sí. Yo me evadía con mi teléfono. Estás celoso de mis perros. Eso, más, tienes más caso a tus perros que a mí. Entonces yo cogía mi iPhone y mientras tú tocoteabas a tus perros... Como todo el tiempo está como hablando adentro de su cabeza, es como si... Y no logro entenderle, pero sí, lo quiero mucho. Bueno, a ver, Oscar, todo muy bien, pero por favor, ¿podemos quedar mañana? Te lo suplico, tipo 12, 12 y media. Hacemos lo del libro, la página Facebook para la galería... Y no lo sé. Bueno, ¿eh? Un par de días o así es. Mando mañana... No, un par de días no, todo rapidito, Óscar. O sea, esto soluciona me rápido, cobras carísimo. Venga, vamos. ¿Eh? Eso ya... Venga, vamos, porque ya me pones tantas tareas. Tantas tareas y tantas tantos... tareas, y como siempre está muy atareado, querido, con el tema de tus clientes, la farmacéutica gorda... Ya empezamos con los celos, empezamos... A ver, Óscar, me tengo que ir. Vamos, venga, vamos. Venga, corre, que ya... Mañana 12 y media, ¿eh? Venga, perfecto. Por ti. Besos. ¿Cómo se te ocurre elegir la ropa para el festival en Mercadillos? Uno, de toda la vida. Otro, el modernito. Me encomiendo a Silvia. ¿Qué tal? Silvia. ¿Cómo estás? Vaya día hemos elegido para encontrar el look. Estamos en el mercado de Bolueta y casi tengo convencido a Óscar de que vamos a encontrar el look perfecto para San Sebastián. Vamos a empezar por el principio y así vamos viendo. Yo confío mucho, ¿eh? No creo que... Venga, que sí, vámonos. Venga. A que llegue el domingo, a que llegue el domingo, que se recojan la cabra, que no... Mira. Yo cuadros nunca. Y en la moda grunge, me acuerdo que época, los 90, a mí me pilló vacaciones. Yo no entendía nada. Yo estaba vacaciones, vuelvo a Bilbao y de repente digo, ¿qué hace todo el mundo con camisa cuadros? Cuadros, tengo que comprarme una. Dios, no sé, o sea, no entendí nada. Ese rollo también que se lleva ahora por encima de camisetas para el skater, ¿no? Vale, un poco vale, más así. Sí. Esa onda tiene todas. Claro. Pero bueno. Un poco penguin y tal, un poco. Un poco, sí, efectivamente. Un poco entre penguin y sí, Burberry. Eso, algo así. Mira la de Star Flores. Esta. Tiene mucho rollo. Yo creo que esta puede ser una alternativa bastante buena para el look total que consigamos después. Me gusta. Y aparte, es un poco chiste, pero bueno, ya que vamos al Cinemali, a Donosti, tiene un azul Donosti, azul Donosti. Y así hacemos un poco amigas ahí. Sí, también llegamos, y ese aire tropical muy habitual también muy habitual, en Donosti, ¿no? Donosti, ya, este rollito no como el de hoy aquí. Hawaiano. Vamos, Cencia. Concencia, Concencia, compadre, ¿eh? Otra vuelta, compadre, ¿eh? Concencia, otra vuelta, compadre, ¿eh? Concencia, ¿eh? Concencia. ¿A quién nos está llamando? ¡Anda! Venga, ¿ves? Siempre hay gente conocida. Hay que elegirle la ropa interior.
Venga, a este yo chico. Soy, mira, yo en esto soy un clásico y un básico, de negro. Yo siempre voy la ropa interior negro. ¿Pero negro en pantaloneta o negro en slip? No me mates si dije bien, menos pantaloneta, mal. Pantaloneta, menos pantaloneta. Mal, menos mal, porque ya el slip negro ya sería ya. Todo. Aquí hay mucha braga. Acabo de encontrar un básico, venga. Un básico. A ver. Y ya decidimos. Ah, bueno, esto tiene bastante posibilidades, la verdad. Bueno, es básico, por lo menos. Y si no, última hora. Hombre, no es el blanco que yo buscaba ni el azul es que pastel. Es que has puesto muy alto. He puesto muy alto. Has puesto local muy sí, alto. He querido visualizar a Jared Leto y me estoy dando cuenta que nos vamos a tener que ir a otro concepto. Con las combinaciones que me hace, yo creo que al final algo sacaremos en claro, iremos al festival. Sí. Vamos a coger el básico, el negro. Venga, ya y está. Y luego ya veremos. Perfecto. ¡Ay! ¡Que te compre ropa buena! ¡Que te compre ropa buena! ¡Que te lo digo! Camela, bachata, Raya Real, los Tigres del Norte. Piensa que la vida es corta, mira que se acaba el tiempo. Y el momento baile ha sido lo mejor de la mañana porque de repente nos hemos venido arriba y nos hemos puesto a bailar un poco de bachata. Vívelo, siéntelo, que después se acaba y no lo puedes disfrutar. Venimos al Open Yurgambara. No, Open Yurgambara. Open Yurgambara. Open Yurgambara. Open Yurgambara. Open Yurgambara. Joder, cada vez peor. Estamos en Zorrozaure, en Open Yurgambara. Y venimos a buscar un look diferente del que hemos encontrado en Bolueta. En Bolueta era sí. Venía de fábrica directamente las piezas. Y aquí hay una selección. Te cuento antes a aquella chica que tuve que siempre me decía que no. Por... es verdad. Yo le llevaba estas cosas. Acabo de flipar. Yo le regalé. Igual es este. Igual es ese. Y no lo he vendido, por... y lo trae de su casa. Pues era, muy, era más transparente. Siempre hay tiempo para una sonrisa. Me estoy poniendo roja con el baile que encima me ha tocado una lenta. Hombre, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, tío. Estamos buscando ropa para el festival. Me voy al festival de cine, a Cinemaldi. Y andamos buscando con una amiga a ver si nos aconseja ropa para... Oye, pues nosotros tocamos ahí en esas fechas, tío. Oye, perfecto. Vente, a ver si nos vemos ahí. Y te voy a contar un secretazo. Pero eso ya verás. Eso, ya veremos. Es un bombazo, tío. Sí, en esas cosas que te gustan. Vale, yo creo que vas a aprovechar tú mejor que nosotros. Te darán mucho pelo, ¿no? Óscar, ciencia... Y es que, no sé si me cae bien, pero es que nos tenemos que llevar. Aquí es el puto amo, ¿sabes? Y hay que llevarse bien. Me he encontrado con Goico, de señores, y me he invitado a su concierto. Así que ya es un planazo total el Cinemaldi. Festival y concierto. Soñé con gente normal con la que hablar. Mira. Ah, mira, justo. Este sí. Rollo. Hemos aceptado los dos a la vez. Tenemos un gusto bastante parecido, ¿eh? Al final se va a ser sí. Espera, que también aquí... Esta nos podría servir, ¿eh? Pues mira, para el gris. ¿Por qué? Para el gris, vale, perfecto. Con este rollo igual... ¿No? Sí. Vale, mejor, yo vestiría sí, así, ¿eh? Venga. Perfectamente hoy mismo. Pues sí, a mí me encanta vestir como un chico, con lo cual he encontrado un montón de cosas más para mí que para él y estoy encantada. Pues ya ves, todo anchura. Bueno, igual es que incluso igual tenemos la misma talla. No me metas de zapato igual y todo. Me está quitando mis pantalones y mi chaqueta. O sea, está eligiendo para ella, no para mí. Y Óscar quejándose de que esté mirando ropa para mí, pero yo también me preocupo por qué look voy a llevar, que espero que me invite. Yo soy al que tenéis que vestir. No. Pero yo me tengo que dispersar de vez en cuando y pensar también en el look que tengo que llevar yo contigo. Me gusta. Algo mejor, ¿no? Algo mejor, algo mejor. Venga, bueno, ya la aquí, hora, porque si no, al final no vas, no vas a conseguir este nada. Este es uno bueno. Bolueta,
Open Your Gambar. Al final Silvia va a tener razón y en cualquiera de los sitios se puede encontrar una buena combinación. Creo que al final has cumplido. Lo he conseguido. Has cumplido conmigo. He cumplido bien. Has cumplido conmigo. Me alegro. Me llevo las cosas. Eso es. Y nos quedan los zapatos. Y ya, a partir ya, venga, un vermut. Ah, no tenemos que tomar un vermut, ¿no? Me parece bien. Muy bien. Voy a hacer mi conferencia con Juanjo, con John Fitt. A ver si esta vez me decide por fin qué traje voy a llevar a Cinemaldi. Va a estar difícil, ¿eh? Porque ya me lo veo que me va a machacar nada más sacar los trajes. Hola, Juanjo. Hola, Skita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿dónde estás ahora? No sé si estás en casa o en el taller. Estamos en el taller preparando Cibeles, que lo tenemos ya y nos habéis pillado súper jodidos de tiempo. Le llamo Juanjo porque le conozco de toda la vida, desde sus primeros desfiles. Se llama Juanjo Fitt. Te llamo para un favor. Aunque todavía no sé el color de la alfombra, a ver si me puedes ayudar tú a elegir, porque ya sabes que soy indeciso de toda la vida y siempre hace falta una pequeña... Vale, tú lo sabes, una pequeña ayuda, ¿vale? Venga, el primer modelo es este, a ver si lo ves. Sí, veo lunares, ¿no? Sí, son como crucecitas con una chaquetita de lana pequeñita por si hace frío ahí en Donosti. ¿Y por qué chaqueta de lana? Cojo frío enseguida. Ya, pero la lana es para ciertas horas del día y para ciertos... Eso para pasear luego por Ondarreta está muy bien. Para ir al... Para bailar luego, ¿no? Igual un poquito. Sí, sí. Lo de la lana ha sido duro, ¿eh? A ver, te enseño otro modelo, del otro rastro. Este es más... un poco más tarantino. Uy, madre, eso es muy verano. Fatal. Yo ese nada, ¿eh? La camisa se ha pasado. Eso es de julio, o sea, de agosto para atrás. La camisa, la otra, la que me has enseñado con las motitas, pero vale. Cógete una chaqueta de traje oscura, negra. De acuerdo. O bueno. Marino, un azul marino también queda bien. ¿No tendrás algo para ahí, para dejarme? De... Podrías llevar un traje verde de hombre que tenemos aquí. Mira, ese. Ah, vale, perfecto. Un verde bien. Botella. Muy bien. Ay, me encantan los botones. ¿El botón te gusta? Siempre con tus detalles. Minimal, sí, sí. O el pantalón verde también. Y le metería una camisa, igual la de motas o una blanca, ¿sabes? Pero tiene vale. Ya un verde muy especial. A ver si la próxima vez vienes con tiempo y te hacemos un traje aquí, hombre. Vale, eso perfecto. Venga. Vale, os quitar. Un beso. Por Bilbao, un beso. Vaya marrón. Con dos modelitos. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Oye, Siri, ¿por qué en los festivales no podemos comer palomitas como en casa? Oscar, vete con Carlos. Vale, venga. Ya. A la noche hablamos. Me gusta mucho la mezcla en el festival, cuando ves a gente que va al festival y se mezcla con los surferos que salen de la playa. Los surferos salen de casa con el neopreno y la tabla y van descalzos por toda la ciudad. De repente ves eso, como gente que está de gala y ves pasar unos surferos por ahí descalzos, mojados, tal. Eso me gusta, esa mezcla me gusta mucho. Es muy gracioso. Llamé a Juanjo. Dice, Juanjo, a ver, elígeme, hacemos un Skype. Dice, elígeme qué te parece Juanjo esto. John Fitt. Y le dijo, Juanjo. Venga, elígeme. Me hundió ahí lo que dije, tal. Pedir opinión a un diseñador para que te vista es un error. No. Pero eso de que alguien te diga cómo tienes que ir, en tu caso, o sea, que tú siempre vas con lo que vaya, siempre has ido bien y has ido con rollo y tal, prefiero incluso que me critique por haber ido mal, o sea, que por haber ido mal, encima aconsejado por otra eso. Persona. Eso me parece error.
Contar con todos, con Carlos Díez, que le conozco de cuando empezaba a hacer sus primeras cositas hace, bueno, 30 años. Ay, ¿sabes que ha hecho el vídeo de...? Ha trabajado en el vídeo de New Order, el último vídeo de New Order, el tío, el Carlos. Óscar, un consejo, ¿eh? Esto... ¿No coleccionas? No. Yo los colecciono y luego meto aquí las llaves y se lo enseño a mi madre, que le hace mucha ilusión. Pero esto durante el festival, cuando tienes categoría, no lo aquí guardadito. ¿Ah, sí? Y cuando alguien te lo pide, se lo enseñas. Pero... ¿Ah, sí? Y te molestas, además. Tú estás por encima de todo eso, tío. Los Muse en el Bilbao Live no llevaban acreditación. Había una foto de la cara de los tres. Por todas partes, como si fuesen ahí. Si no te la aprendes, estás jodido. Y era todo el mundo que estuviese ahí se tenía que aprender las caras. Y eso es. Ese es el punto a llegar. Eso es rock. Ese es el siguiente paso. Oscar, wow. El siguiente paso para molar, te lo atas aquí. En vale, el vale. Como colgando. Al final estamos aquí hablando de las cosas importantes, pero tenéis que currar. Tenéis que entretener al público. Oye, primera fila te queremos ver, ¿eh? Venga, ahora mismo. Como siempre, ¿eh? Oye, Siri, llama a John Fit. John, tengo algo que contarte. ¿No sabes? ¿Quién está hablando? ¿Qué decir amor cuando quieres decir silencio?